Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Esta es una semana muy particular. 25 de mayo de 1810, la Revolución de Mayo inconclusa, y también el 29 de mayo, Cordobazo, y un año después, Aramburazo. De eso vamos a hablar hoy también. Pero queremos comenzar dando algunas noticias que pasan desapercibidas en medio de esta cuarentena. Hay cosas que salen todos los medios hegemónicos y otras no. Ha sido asesinado, primero desaparecido, secuestrado, golpeado y asesinado un trabajador rural en Simoca, en la localidad tucumana. Se llama Luis Espinosa. Estaba presenciando con otra gente, sí, rompiendo la cuarentena, pero con otra gente del pueblo, una carrera cuadrera, una carrera de caballos de las que se hacen en el campo. Cayó la policía a tiro limpio, lo golpearon, lo llevaron al rastro, lo subieron a una camioneta y lo hicieron desaparecer. Nora Cortiñas dijo desaparición forzada y asesinato, tal cual. Esta noticia realmente no tuvo eco en la prensa hegemónica. Y el Resumen Latinoamericano lo cubrió bastante para tratar de demostrar que hay muertos de primera y muertos de tercera clase en este país. Pasó lo mismo con Rafael Nahuel, el mapuche. Y hablando de los mapuches, esta semana también en el lago Mascardi, allí en la Patagonia mapuche, que se dice Argentina, pero es mapuche, vamos a ser claros, fueron atacados, golpeados, avasallados, humillados, también comuneros mapuches. Les quemaron las casas. ¿Quiénes fueron? La policía de Río Negro. Y todo esto queda en penumbra. La cuarentena, no hay movilizaciones porque no puede haberlas. Y parece que estamos más preocupados en hacer Zoom y hablando de todo, del sexo de los ángeles, de si epidemiólogos, si cuándo termina, cuándo no, cuándo empieza de vuelta. Y sin embargo siguen sucediendo actos represivos y también actos de lucha contra el hambre, contra la falta de vivienda. Ahí están unas 600 familias, de las cuales una parte importante ocupó tierras en Parque de la Vega, en plena ciudad de Salta, territorio fiscal que estaban desocupados de hace años, y han puesto unos toldos, unas carpas improvisadas, como hace la gente pobre cuando necesita ocupar imperativamente, porque no tiene dónde vivir y además con un frío tremendo. Y la policía ha intentado desocuparlos. Por suerte ha habido una especie de impasse y ahí están discutiendo los abogados que defienden a esta gente. Bueno, todos estos hechos pasan en la Argentina de hoy y hay que decirlo, son silenciados. Por eso nosotros tratamos de darle voz a esos hechos, para que de alguna manera tomemos conciencia que más allá de la cuarentena, lo que vale es la vida de la gente. Y la vida de la gente es esto, que no te la arrebate la policía, que no te quemen las casas y que siempre haya por lo menos visibilización de todos estos hechos a nivel de la comunicación popular, por lo menos de la comunicación popular. Y decía que vamos a hablar del Cordobazo, porque hace 51 años el pueblo de Córdoba salió a la calle a reclamar salarios, a reclamar contra la represión, y salió unificado los obreros, los estudiantes, y esto generó realmente un impacto en todo el país y dejó un legado y una huella de que solo la lucha beneficia a los trabajadores, solo el pueblo salva al pueblo, lo volvemos a repetir. Y para hablar de esto, hemos convocado a un compañero, Carlos Martínez. Él es miembro de la CTA Autónoma y de la Asociación de Visitadores Médicos de la Argentina, que nos va a hablar del Cordobazo. Córdoba, específicamente la resistencia, parte de la organización de numerosos gremios. Como son los de Mata, Luz y Fuerza, UTA, comercios, panaderos, empleados públicos. Por otra parte, había un trabajo político en los barrios que de alguna forma posibilitó después los repliegues y la resistencia
durante esos días. Bueno, en el barrio Clínica, como decía, este trabajo político era relación por la resistencia de los estudiantes a las intervenciones en las universidades. Las causas concretas y objetivas podríamos decir que son las decisiones patronales de reducir los salarios y los convenios colectivos negociados a nivel nacional. Y ahí hay un elemento que parece mínimo en este momento, pero en ese momento había algo que se denominaba sábado inglés. Ese día se trabajaba media jornada, pero se cobraba en forma completa. Eso sería el objetivo. Paradójicamente, este movimiento de masas incluyó a los obreros mejores pagos del país, lo que demuestra que las causas no eran el empobrecimiento. La lucha estaba sostenida en la conciencia de los trabajadores. El 29 todo comenzó con una huelga. La intención era movilizar ESMATA, Luz y Fuerza, UTA, para hacer un acto en la CGT, que está en el centro de la ciudad. Empezaron los enfrentamientos, la policía no lo quiso permitir. Ahí muere Máximo Mena, obrero mecánico de ESMATA, trabajador de ICA, produciendo una reacción muy fuerte. El saldo es la toma de los lugares estratégicos de la ciudad y la toma también del barrio Clínica por parte de los estudiantes. La ciudad quedó en manos del pueblo. Fue necesaria la intervención del ejército para parar la insurrección popular. Cordobazo no fue organizado, si bien los gremios coordinaron acciones para llegar al centro. Sin duda había organización previa a los posibles enfrentamientos con las fuerzas represivas. Pero también fue un suceso de masas que desbordaron a las direcciones sindicales. En un momento no supieron qué hacer, porque fue sorprendente la reacción. Bueno, más allá que después, posteriormente, se hicieron cargo a partir de comunicados y documentos que emitieron. Quedan en la memoria colectiva las figuras del Pío Torres, de ESMATA, Agustín Tocco de Luz y Fuerza, René Salamanca de ESMATA, Atilio López de la UTA. El cordobazo no tiene padres, es de todos, y va mucho más allá de las agrupaciones y los sectores. Este estallido popular alteró los objetivos de una dictadura militar y un salto en calidad de la insurgencia para consolidar un proyecto nacional de poder popular. Cuando hoy nos preguntamos por qué ante la pérdida de derechos y establecimiento no hay ese tipo de reacción, es que ahí se puso en práctica la experiencia acumulada en cada enfrentamiento y se dio un salto en calidad. Posibilitó el ascenso del pueblo a la lucha, como se pudo ver en la década del 70. Su intensidad y conciencia fue tal que solo pudo pararse con los campos de exterminios para torturar y desaparecer a los cuadros más comprometidos con esa lucha. Para algunos, los que ya transitaban la militancia desde la oposición a la dictadura, el cordobazo fue un punto de llegada. También para ellos, a partir de ahí comprendieron que la insurgencia no podía ser espontánea, necesitaban la organización popular, territorial, gremial, agraria, estudiantil, y se dieron esa tarea. Para otros fue un punto de partida. En diversos lugares del país se comprendió que la dictadura y sus socios económicos no se podían desalojar amablemente del poder y que había que sumarse y organizarse para ese fin. Y cierro con algo textual. En esos días, en el periódico de la CGT de los argentinos, da cuenta en su contratapa. Colocan los nombres de los compañeros muertos y una frase que dice: hasta que podamos reconquistar la libertad y la justicia social y les sea devuelto al pueblo el ejercicio del poder. Creo que ese es el mejor homenaje a esos combatientes y luchadores populares, es militar aún hoy, para que esas banderas vuelvan a ser una realidad conquistada y establecida como forma de vida, y que no sea el posibilismo, el análisis político reformista, lo que nos lleve a tomar decisiones políticas. Ya que de esa manera lo único que estamos haciendo es, ingenuamente en algunos casos, por complicidad en otros, arriar las banderas del cordobazo. Y de este cordobazo del que nos hablaba Carlos, también tenemos unas imágenes impactantes, históricas. Con motivo del 25 de mayo del 73, asumía el tío Héctor Cámpora, vino Salvador Allende, vino Osvaldo Dorticós de Cuba, y Dorticós estuvo en Córdoba y estuvo en un acto con Agustín Tocco detrás
Y esto es lo que dijo de Orticós, y ahí sale nuevamente a relucir el cordobazo en un abrazo fraterno con la Revolución Cubana. Vamos a verlo. Compañeros, trabajadores, estudiantes, jóvenes de Córdoba, autoridades de esta provincia. ¡Cuba! ¡Cuba! ¡El pueblo te saluda! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡El pueblo te saluda! Deseo en primer lugar transmitir un saludo revolucionario y fervoroso del pueblo de Cuba, de los obreros de mi patria, de los estudiantes cubanos, de la juventud obrera y campesina de mi país, al pueblo de Córdoba. Rendir aquí, compañeros, nuestro homenaje cálido a aquel gesto que fue el cordobazo que todos sentimos en nuestros corazones cuando tuvimos la información de su ocurrencia en nuestra isla. Rendir homenaje. Sí, compañeros, Cuba del brazo de vuestro cordobazo. Sí, compañeros. Traerles también un mensaje de saludo de nuestro primer ministro, compañero Fidel Castro. Y nos une también algunos hechos históricos trascendentes. La vinculación de nuestro héroe nacional, José Martí, con la Argentina, y nos une además un ciudadano de Argentina y de Cuba, Ernesto Che Guevara. Y después de este hermoso video, para todos los nostálgicos, porque la Revolución Cubana vence a la nostalgia, sigue en pie, vamos a un intervalo y seguimos con más Resumen Latinoamericano. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Te recordamos que podés seguir operando con nosotros por Credicop Móvil o Banca Internet. Utiliza la red de cajeros automáticos o retirá efectivo en locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Pagá con tus tarjetas Credicop. Informate en www.bancocredicop.coop. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Y seguimos en Resumen Latinoamericano. Y queremos festejar, siempre los festejos del campo popular hay que ponerlos con mayúsculas, queremos festejar esta victoria del internacionalismo solidario que ha sido la entrada victoriosa y triunfal de los barcos iraníes, barcos petroleros, a las aguas territoriales venezolanas y llegar hasta la refinería y el puerto del Palito, donde estos buques descargan no solamente petróleo, sino también han traído toda la técnica que hace falta para poner en pie de vuelta y hacer funcionar esas refinerías que por el bloqueo criminal que hace Estados Unidos contra Venezuela habían provocado hasta ahora colas y colas en las calles de Venezuela frente a las estaciones de servicio, a las gasolineras, para llenar sus tanques de gasolina, los coches, las motos, paralizar la actividad. Eso era lo que intentaba este bloqueo, como lo intentan hacer en Cuba siempre. Pero los pueblos se ayudan entre ellos, se ponen espalda y con espalda para ayudarse. Irán dijo presente, la revolución de la República Islámica de Irán,
que goza de buena salud a pesar de todos los embates que recibe también del imperialismo y del sionismo, ayuda a Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro pidió esta ayuda y seguramente Venezuela ayudará a Irán cuando esté en la mala. Y esto es lo que hay que festejar, que por encima del discurso imperial, por encima del individualismo que mete el discurso imperial, sin embargo, los pueblos siguen sacando fuerza de donde sea para darse una mano. La misma fuerza que utilizan los trabajadores, las trabajadoras, los desocupados para armar las ollas populares estos días en Chile, en Perú, en Argentina, para matar el hambre. Bueno, este internacionalismo de Irán-Venezuela es de alta escala y por eso queremos consignarlo, festejarlo. Con estas imágenes que hemos visto estamos dando cuenta de eso. Y cortarle la cabeza a los medios hegemónicos que apostaron de que Estados Unidos iba a atacar, que no los iba a dejar llegar. Trump guitarrea mucho y amenaza mucho, pero cuando se enfrenta con enemigos que realmente le pueden hacer, le pueden parar los pies, ahí empieza a recular. Y esto ha sido una victoria y hay que festejarla. Decía que el mes de mayo también, aparte del cordobazo, nos trae otra fecha, el aramburazo. Sí, la ejecución de un genocida, de un dictador, por parte de una organización que recién nacía, Montoneros. Me refiero al general Pedro Eugenio Aramburu, que con Rojas hizo eso que se llamó Revolución Libertadora, y en realidad fue una revolución fusiladora, asesina, discriminadora, proscriptiva para el movimiento popular peronista y para todos los movimientos populares. Y un grupo de jóvenes pateó el tablero el 29 de mayo de 1970 y ahí nació una organización que también marcó la historia y que hasta el presente tanto el cordobazo como el aramburazo, vuelvo a decir, han dejado un legado y no solamente un legado, marcaron la vida política. A partir de ese momento todo fue distinto en la Argentina. Después hubo muchos asos que siguieron a ese cordobazo y a ese aramburazo. Y vamos a hablar de esto con Roberto Cirilo Perdía. Él fue comandante de Montoneros y es una voz autorizada para hablar precisamente del aramburazo. El aramburazo, el 29 de mayo de 1970, fue un sopapo en la misma cara de aquellos europeos propietarios, aquellos, el sector blanco en la sociedad argentina, los que estaban acostumbrados a mandar, los que estaban acostumbrados a imponer su violencia. Aquello fue como pararles y decirles, miren muchachos, hasta acá llegaron, las cosas no pueden seguir eternamente así. Y ese hecho ocurrió exactamente un año después de otra situación, no semejante, pero sí históricamente antecedente imprescindible, el cordobazo del 69, cuando por todo el país transcurrieron una y mil luchas en la calle protestando contra el régimen por medidas y hechos de tipo reivindicativo, llegó a su punto más alto. Esos dos elementos, el cordobazo y el aramburazo, marcaron toda una época y dejaron su signo en los tiempos. Sin el cordobazo posiblemente sería difícil entender o sería incompleto el aramburazo, y sin, a su vez, el aramburazo, el cordobazo no hubiera alcanzado las dimensiones que hoy tiene la historia. De ese modo, cordobazo y aramburazo significaron prácticamente el triunfo o las proximidades del triunfo popular que después se dio en 1973. Con aquel PB que había sido el peronismo, Perón vuelve, años y años de resistencia para que el líder pudiera volver a su patria, eso significó de alguna manera más la reivindicación de esa segunda resistencia protagonizada por jóvenes y trabajadores de la frustración de la primera, que había nacido en el momento mismo del golpe del 55 y que se había frustrado cuando aquella dirigencia sindical que se había puesto legítimamente a la cabeza de esa lucha fue perdiendo vitalidad, fue perdiendo fuerza. Los despachos oficiales, la legalización del movimiento sindical con un montón de ventajas lo fue, no sé si cooptando, pero para alguna manera aminorando su potencial de transformación revolucionaria. Pero entonces esa segunda instancia revolucionaria, la del 73, ¿no es cierto?, la segunda resistencia que combina ese día, fue el punto más alto de aquella lucha.
De alguna manera allí el PB se hizo realidad y parecía de vuelta a sumar, como había, nos lo había dicho Escalabrín Ortiz, el subsuelo de la patria sublevada había reaparecido nuevamente. Y esa reaparición de aquel subsuelo terminó después, ¿no es cierto?, con todas las expectativas populares en lo que fue la tragedia del 24 de marzo del 76. Pero esa es otra historia que los tiempos futuros también juzgarán. Pero al día de hoy, cuando estamos recordando el medio siglo del Aramburazo, los 51 años del Cordobazo, ocurre que crecen los medios de prensa todas las diatribas de siempre, acusando a la violencia montonera de la responsabilidad por esta Argentina o por aquello que pasó. Simplemente queremos o quiero recordar una cuestión. En los montoneros, poco y nada tuvieron que ver con estos 30 y pico años y lo que pasó después de aquel triunfo popular. En cambio, aquellas generaciones, aquella dirigencia política, social y sindical que gobernó al país durante esta larga década, será la que tendrá que responder a la historia acerca de lo que pasó en estos años. No alcanzará con echarle la culpa a los montoneros, sino que tendrán que mirarse al espejo su propia cara como imagen de lo que han hecho del país. Bueno, y ahora vamos a escuchar otra voz que tiene que ver también con la cultura, con todo lo que fue el movimiento cultural de aquellos años 70 y que también obviamente se acercó a toda la experiencia de Montoneros en ese momento. Se trata del actor Norman Brisky, que es un hombre que siempre está a pie de lucha, que ha revolucionado todo el plano cultural con experiencias importantísimas de teatro desde abajo, teatro popular de la calle, como fue el Grupo Octubre, como fue el Grupo Brazo Largo. Bueno, Norman Brisky también reflexiona en este mes tan particular, donde el Cordobazo y el Aramburazo signan muchas de las cosas que están pasando hasta el presente. Vamos a verlo y a escucharlo a Brisky. Desde afuera Perón también apoyaba la resistencia. Se puede decir que la resistencia peronista, que aparece en los montoneros, y también aparece la Revolución Cubana, sí, con serias diferencias de las maneras, pero siempre buscando eso que se llamaba el camino al socialismo, ¿no? Y que el mismo peronismo, en sus contradicciones tan serias, hacían que hubiese un peronismo para peronistas y un peronismo para el socialismo. Eso fueron en esos 50 años. Los montoneros crecían como una alternativa armada para que terminar con todas las formas que tuvieron los conservadores de poder gobernar sin poder gobernar, porque el peronismo sabía resistir con todas sus formas. Bueno, Frondizi quiso hablar con el Che y lo echaron. Era un petrolero que, como entonces, hoy Vaca Muerta, quería ser un recurso para salvar el tema del combustible. No dio resultado ni entonces, y la Vaca Muerta sigue media muerta. Después viene un periodo anterior donde busca a la derecha un candidato apropiado para poder gobernar y civilizar a estos negros, cabecitas negras, esta inmigración a las ciudades que no podían contener. Ahí está el operativo Monto después del año del Cordobazo. El Cordobazo fue otra vez una forma de resistencia múltiple. Muy, muy lindo fenómeno social donde se juntó la parte, por qué no decir, obrera con la parte estudiantil, y armaron un fenómeno social de características inusitadas. No había manera de terminar con ello. Mandó Onganía, fue la época de Onganía, que mandó al ejército a Córdoba, y eso fue un claro elemento para constituir una unidad
que se dio en el campo popular, que fue extraordinaria, un fenómeno, claro, derrotado, como sabemos, para llegar a una victoria final, como diría Rosa Luxemburgo, hay muchas derrotas en el camino. Esa fue una más, y después el ajusticiamiento a Aramburu era terminar con el candidato número uno de la derecha, con la parte civilizadora de esta sociedad, que serían los radicales, que cuyo nacimiento no fue ese, pero con el tiempo se fueron alburguesando, ¿no? Y produjeron la famosa clase media argentina, que es un vaivén de olas que pueden ir para cualquier lado. Y eso es determinante en la Argentina, porque el crecimiento de esa clase es también la que apoyó al último gasto que tuvimos acá, que fue otra de las formas del renacimiento conservador, que no termina de querer gobernar sabiendo que no van a poder hacerlo. Eso está claro. Bueno, después las vicisitudes de estos dos acontecimientos, el fusilamiento de Aramburu, que terminó con una posibilidad de los conservadores y que mostró que después con eso el pueblo iba a retomar la posibilidad de estar en el poder y volver, que Perón vuelva, eso sucedió, pero Perón vuelve un poquito más viejito como el que les habla, y ya las ideas fueron arreglar, pactar, ¿no? Y lo único que se puede hacer en este país, en lo que significa definición de capitalista o neocapitalista, es pactar, y los pactos, como sabemos todos, duran poco, son frágiles, no arreglan ninguna situación, sino la posponen. Hoy la pandemia pospone otra vez la grieta que hicieron, una lucha de clases que se da en la Argentina y que parece irremediable mientras el capitalismo, o sea, las distribuidoras de las ganancias, o sea, de ricos y pobres, quilombo, tendría que rimar con algo, en todos los sobres. No sé qué más puedo agregar de estos afligidos 50 años con la alegría de insistir de que la luz la vamos a prender nosotros. Bueno, esto es todo por esta semana. Un abrazo grande a nuestros colegas de Canal La Victoria, allí en Chile, que esta semana han sufrido represión también. Le han golpeado un camarógrafo, y también a la gente de Alba TV. Nos vamos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.